PGR ha informado que el nuevo estudio del fuego en el basurero de Cocula, cuyas conclusiones fueron dadas a conocer el viernes, de ninguna manera es unilateral. Precisan que fue elaborado por un grupo colegiado de seis expertos con las más altas calificaciones y reconocimientos profesionales. Explica la PGR que para su realización los especialistas tomaron en consideración la información de los trabajos previos hechos por la PGR, el grupo interdisciplinario de expertos independientes y el equipo argentino de antropología forense. Además, los expertos en fuego estuvieron en Cocula para realizar inspecciones en el sitio. Este grupo colegiado de expertos en fuego determinó que sí existió un incendio masivo y controlado en el basurero de Cocula y que por lo menos 17 personas pudieron ser incineradas en ese lugar el 26 de septiembre del 2014. Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa acordaron reiniciar movilizaciones en protesta por el nuevo estudio de fuego en el basurero de Cocula. Reunidos en la normal rural de Ayotzinapa, acordaron que las protestas van a iniciar el 6 de abril. A partir del 6 de abril en Guerrero y en la Ciudad de México. Vidulfo Rosales es el asesor jurídico de los padres de los 43, dijo que lo que presentó la PGR fue un estudio muy pobre. Yo lo tengo en la línea telefónica. Vidulfo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Adela. Cuéntame, Vidulfo, ¿qué fue lo que ocurrió? Hemos hablado en varias ocasiones, tú y yo, durante toda la investigación, la participación de todos los expertos en este tercer peritaje, y pues todo transcurría como se había acordado, Vidulfo. Sí, Adela, en efecto, ¿verdad? Todo parecía que pues se tenía una buena relación con la Procuraduría, que todo avanzaba en buena dirección. Sin embargo, en esta última etapa empezaron las cosas a tensarse desde días anteriores, y bueno, ya en el momento de presentarse este dictamen es cuando creemos nosotros se ensucian, la Procuraduría retoma otra ruta y decide adelantarse, dar este informe. Comentarte que la información que nosotros tenemos es que el día en que presentaron este informe a los medios de comunicación fue llamado el GI, y en presencia del GI sacaron de un sobre cerrado este documento, que es el mismo que se está presentando en los medios. Entonces, lo que el GI exigió, bueno, que presentaran el dictamen en su conjunto, que tiene todos los extremos y análisis, y que este permitiría ver si está respaldado. Ahí se reflejarían las opiniones de todos los expertos en materia de fuego. No se quiso presentar. Los expertos exigieron que, el GI exigió que fuera presentar pues todas las opiniones de los expertos, porque ese había sido el acuerdo, a que todos los expertos de fuego emitieran su opinión, y luego de que omitieran su opinión ante el GI y los expertos, pues ya se podría publicar, que para ellos eso no era conclusivo, ¿verdad? Sin embargo, la PGR, pese a todo eso, decidió salir al público. Pues nosotros lo que estamos viendo, reiteramos eso, ¿verdad? Es la primero que este documento no es el dictamen, ¿no? Es un... y en segundo, pero que no está avalado, ¿verdad? Por todos los... A ver, explícame eso de que no es el dictamen, eso no me queda claro, Vidulfo. Pues desde nuestro punto de vista, ahorita el dictamen no ha sido presentado, pues. O sea, pero entonces lo que vimos, ¿qué fue? Ese, lo que se vio es un documento que venía en un sobre cerrado, el cual todavía no está avalado por todos los expertos en materia de fuego. ¿Pero qué no era colegiada? No, pues fue un tercer peritaje, y al parecer pues el resultado pues sí son conclusiones colegiadas, ¿no? De todos. No, eso es lo que nosotros todavía no sabemos, ¿verdad? Estuvieron, como te digo, es lo que estuvo exigiendo el grupo interdisciplinario de expertos, escuchar la versión de todos los que estaban ahí, porque ese documento todavía no estaba reflejando la posición de todos los expertos en materia de fuego. Ahí es ahí donde la Procuraduría no quiso, y lo que dijeron ellos que eso eran ya las conclusiones y que se iba a presentar
al público. Pero como te vuelvo a decir, el dictamen pericial es un documento mucho más grande, ¿verdad? Más que amplio, tiene, donde vienen los detalles, pues, de la... Exactamente. Uh-huh. Entonces, y eso permitiría ver cuáles fueron las siendo las posiciones de todos y cada uno de los expertos en materia de fuego. Bueno, entonces, ese dictamen no está, pues, el día de hoy, ¿verdad? Lo que sabemos y está hoy en los periódicos es que de 6 colegiados que integran este, que integraron este tercer peritaje, 4 respaldaban el tercer peritaje, el resultado de este peritaje, pues. 4 de 6. Sí, Adela. Entonces, pero para nosotros, o sea, todo ese proceso que hoy está explicando en los medios de comunicación la PGR, ese proceso no se explicó ni al GI ni a los padres de familia, como era el acuerdo inicial, ¿verdad? Uh-huh. Como era el acuerdo inicial, no se explicó... Eso es en primer término. En segundo término, para nosotros este documento está confuso todavía, ¿verdad? Si eso está diciendo el dictamen anterior, para nosotros no está abundando nuevo, no está aportando nada nuevo, ni está respaldando la tesis de Murillo Karam de la supuesta verdad histórica, no respalda nada. Lo único que asegura, hasta donde entendemos este tercer peritaje, es que sí hubo un fuego en el basurero de Cocula. Sí, pero tú recordarás que eso también pues ya lo dijo el EAF, ¿verdad? El EAF nunca dijo que no había habido fuego en el basurero de Cocula. Uh-huh. Entonces, por eso te digo, para nosotros esto no está aportando nada nuevo, ¿verdad? A lo mejor lo único nuevo que dicen es en el tercer punto, en el que ellos establecen que sí pueden ellos determinar si fueron incinerados los 43 ahí, pero que para eso necesitarían una prueba de una escala mucho más grande, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué piensan hacer? Tú has hablado con los padres de familia, ¿qué piensan hacer, Vidulfo? Además de estas protestas, manifestaciones. Mira, pues primeramente nosotros hacernos de mayor información, ¿verdad? Acceder al expediente y conocer el dictamen en todas sus dimensiones, va a ver si este sí refleja o no refleja, o cómo están las posiciones de los expertos ahí, porque para nosotros ahora nada es formal, ¿verdad? Y en segundo término, pues ya de manera conjunta también valorar cuál es la opinión de los expertos y cuál es la opinión de los peritos argentinos, y ya en función de eso, pues ya poder fijar una posición mucho más clara. Por ahora solo es más incertidumbre, ¿verdad? Para los padres de familia, más nos está generando más confusión. Pero no lo está negando por definición y por anticipado, digamos. Si no se respetaran los acuerdos y las bases, pues sí lo vamos a rechazar nosotros. Y sobre todo porque, te vuelvo a decir, Adela, para nosotros está sucio este proceso y se está dando, por cierto, hechos que no refleja el documento. Pues el documento se está presentando en los medios de comunicación hoy en día como que sí hubo fuego en el basurero de Cocula. Eso ya lo sabemos, que hubo fuego en diferentes momentos. Este documento no dice en qué fecha hubo fuego. Se está diciendo que fueron incinerados 17 personas. Sí, también eso lo dijo el EAF, que fueron incinerados. ¿Quiénes son esas personas? ¿En qué momento fueron incinerados? ¿Serán solo en un momento determinado o hubo varios eventos de fuego? Eso no sabemos, entonces se presenta confusión en el documento y ya se está presentando a los medios de comunicación como una verdad. Entonces eso nos coloca en un plano, en la relación con la PGR, distinta, pues. ¿En qué momento, eso es que eso, pues de ahí empecé, en qué momento empieza pues como una especie de distanciamiento con la PGR? Porque al parecer habían estado trabajando pues bien, conjuntamente, pues. Mira, pues en un momento dado la PGR empieza a poner, digamos como más o menos a fines de febrero, empieza a poner algunos obstáculos al GI. No, para que vaya a hacer algunas visitas de campo, para que vaya a hacer algunas jornadas, algunos planes de búsqueda, no se empiezan a dar las facilidades. El otro tema concreto es que no se le permitía ya entrar a los penales para entrevistar a los detenidos. Entonces ahí empieza como a complicarse, empieza a tensarse, y llega este momento en que ya de plano
vemos que la PGR da un manotazo en una dirección contraria y desde nuestro punto de vista pues se quiere hacer política con un tema de verdad y de justicia. Cosa que ustedes no están haciendo, pues. Sí, o sea, nosotros estamos siguiendo el proceso de diálogo que se tiene con ellos en el camino a conseguir la verdad. Creo que las víctimas nos interesa pues conocer qué pasó el día de los hechos ahí. Entendemos que la PGR también está interesada en eso, pero pues con esto último se estropea todo ese proceso que traemos, ¿verdad? ¿Qué hay del quinto camión? ¿Qué es lo que saben? Porque hoy la primera plana del periódico Excelsior dice: agotan líneas sobre el quinto camión. No hay evidencia que liga el autobús Estrella Roja con el narco. La investigación de la unidad, que también tomaron los normalistas, se realizó ante el GIEI, de acuerdo con información obtenida por este diario. ¿Qué hay de eso, Vidulfo? Mira, nosotros ahorita hemos sido poco informados de esa línea de investigación del quinto camión. En donde nos quedamos es que se estaban haciendo varias pruebas periciales, varias visitas al lugar donde estaban los camiones, y hasta ahí nosotros nos quedamos. Como tú recordarás, tenemos una reunión con la PGR el próximo 14 de este mes, y esperábamos ahí que se nos fuera aclarando todo esto, pero pues y así como están las cosas ahora, tenemos que valorar nosotros en los próximos días esta reunión, porque pues llegaríamos en otro plano en la mesa. No sé si sería fructífera y productiva esta reunión. Todas esas cosas tendríamos que estar valorando, pero no sabemos. Hoy en día yo no te pudiera adelantar nada de eso. Ya, ¿tú estuviste yendo a todas las reuniones con la PGR, Vidulfo, acompañando a los padres? Sí, claro, a todas estuvimos siguiendo. Ya, y habían transcurrido bien, digamos. Sí, las cosas habían venido en orden, los acuerdos se habían venido cumpliendo, íbamos bien, se están trabajando estas nuevas líneas, ¿verdad? De investigación, y hasta ahí venía bien el asunto. Ya se empezó a complicar en esa etapa que te digo, y ahora de manera más evidente, pues la Procuraduría estropea esta parte final y está generando toda esta suerte de confusión. Creo que perjudica mucho finalmente a las víctimas directas, que son los padres de familia. Y como yo te decía, esto ni siquiera fue informado a ellos. Decidieron ir a controvertir este dictamen a los medios de comunicación. Ahora, ¿por qué hay división entre los padres de familia, Vidulfo? Pues mira, yo te quisiera decir que no existe tal división. Hay una unidad, hay diferentes, pues, sentimientos, hay diferentes modos de ver las cosas, pero los padres están totalmente en unidad. Bueno, pues estaremos en contacto entonces. ¿No aseguras que van a acudir entonces a la reunión de los próximos días del 14 de abril con la PGR? Pues no, tenemos que valorar varias cosas, pero pues cualquier cosa ahí te vamos a estar comunicando. Estamos en comunicación. Gracias, Vidulfo. Gracias. Gracias, buenos días. Vidulfo Rosales Sierres es el asesor jurídico de los padres de los 43.